¿Qué tal, amigos? Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el capítulo de hoy hemos madrugado bastante para tomar el ferry desde Lanzarote hasta Fuerteventura. Y nuestro objetivo es explorar esta isla de norte a sur. Ya veréis que aparte de playas espectaculares, tiene otros atractivos. Hoy nos acompaña la chicota aventurera. Hola. Y bueno, poneros cómodos. Tomaos la biodramina si no os gustan los barcos, que comenzamos. ¡Vamos! Bueno, estamos en el norte de la isla. Mirad qué paisaje volcánico tenemos. Y vamos a comenzar explorando los restos de la batería de Corralejo. En su momento estuvo artillada con cañones Ordóñez de 150 milímetros. Y vamos a inspeccionar este primer emplazamiento para pieza Ordóñez, que como veis contaba con una rampa de acceso bastante estrecha. En el pozo vemos la entrada al polvorín que alimentaba a esta pieza y que han vertido tierra, por lo que se ha perdido parcialmente. Tenemos el repuesto inmediato aquí y el acceso a la rampa. Este túnel da acceso al exterior a través de la rampa que hemos visto y podéis fijaros los materiales que usaban para construir esta batería. Todo piedra volcánica. A ver si podemos entrar por aquí. Sacamos linterna. Y como veis, hay bastante basura. A mano derecha tenemos un alojamiento con su respiradero ahí. Y un segundo alojamiento. Al fondo tenemos el amanecer en Corralejo y junto a la carretera tenemos un segundo asentamiento que, como veis, contaba también con su rampa, pero desgraciadamente el pozo se ha perdido ya que está totalmente sepultado. Vamos a adentrarnos en el túnel de acceso al polvorín. Uf. Esto es un auténtico vertedero. ¡Qué asco! Esto está lleno de botellas, cristales y basura. Pero bueno, merece la pena porque tenemos una puerta original, años 40.
que es bastante similar al anterior. Y otra estancia. Mira que las puertas se conservan bastante bien. Y a escasos 100 metros hay otro asentamiento. Y como veis, parece que hay un interés especial en sepultarlos. Está el pozo cubierto de tierra. El repuesto inmediato y el túnel de acceso a la rampa. Hay luz, así que vamos a ir por el otro lado. Fijaos que hay conchas. Y vamos a ver este trocito de túnel. El techo del túnel es de buena calidad, es de hormigón armado y por aquí se accedía al pozo. Y muy cerca encontramos el cuarto y último asentamiento para pieza Ordóñez de esta batería, y este está habitado. Vemos que los surferos han montado aquí su chiringuito. Incluso cuenta con un altar. Increíble. Y cerca del mar, justo delante de los asentamientos, nos encontramos con el puesto de mando, que como veis contaba con una aspillera bastante grande, le daba un campo de visión generoso y que ha sido tapiada en parte. El acceso lo encontramos en la parte trasera y bueno, no sé si esto va a estar habitado. Bueno, y vamos adentro. Escaleritas. ¡Hola! Ha sido habitado recientemente, si no lo está en este momento. Hay otras escaleras que suben. Y llegamos al puesto de observación. Y vamos a salir rápido de aquí, que no quiero tener problemas con el morador. Muy cerca de estos emplazamientos encontramos una cosa muy curiosa. Se trata de un pequeño aljibe para almacenamiento de agua, que en uno de los laterales tiene una fecha, 25 de agosto del año 1941. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Proseguimos nuestra ruta hasta el sur de la isla. Y mirad qué contraste de paisaje. Estamos en las dunas de Corralejo. Y ahí escondido tenemos un fortín. Y ahora veamos este pequeño y sencillo fortín. Como dato, comentaros que en esta isla se construyeron 57. Contaba con una puerta de entrada trasera, en uno de los laterales
encontramos dos aspilleras apuntando hacia el norte, hacia Corralejo, posiblemente para evitar desembarcos en estas calas de aquí. Parece que carecía de aspillera frontal, o tal vez la tapiaron con posterioridad. Y en el otro lado encontramos dos aspilleras más apuntando hacia el sur para custodiar esta cala de aquí. Y este fortín estaba construido casi en su entera totalidad con materiales aprovechados del terreno, lo que lo hacía más económico y también más fácil de mimetizar. Y ahora vamos a entrar. Y este fortín, a pesar de ser muy pequeñito, es bastante curioso. Como podéis ver, disponía de dos plataformas para armas, para ametralladoras, debajo de las cuales se guardaba la munición. Esta es la cara que da al norte, sus dos aspilleras, la clásica oquedad en la base para las patas de la ametralladora. En la parte frontal solamente disponía de una pequeña aspillera, desde fuera no se ve. Y veis el resto del encofrado, ya que el techo era de hormigón armado. En resumen, un fortín muy peculiar, en muy buen estado de conservación y sorprendentemente con muy poca basura. Madre mía, cómo pega aquí el viento, pero menos mal que nos vamos a poder refugiar en este fortín. Y así aprovecho y os cuento un poco la historia de estas fortificaciones que estamos visitando. Todas datan de principios de los años 40, ya habéis visto la inscripción en aquel aljibe de la batería de Corralejo del año 1941. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y existe una amenaza real de invasión de las islas por parte de los ingleses, la conocida como Operación Pilgrim. Ante esta amenaza se procede a la fortificación de todas ellas. Continuamos al sur de esta isla y ahora vamos a explorar la batería de Matas Blancas. Y vamos a empezar por el puesto de mando, que lo tenemos justo ahí. Aquí lo tenemos y fijaos que tenía un recubrimiento de rocas. Está muy bien camuflado. Incluso le habían puesto aquí algunas pequeñitas, se han desprendido ya. A ver si conseguimos entrar. Bueno, la entrada la encontramos justo detrás. Esto está cerrado. A ver si conseguimos colarnos por la aspillera. Y ya estamos dentro de este puesto de mando. Parece que ha sido utilizado como un pequeño almacén, aunque esto tiene pinta de estar abandonado.
para cerrar la puerta. Y ahora a continuación vamos a inspeccionar los emplazamientos para piezas Arisaka modelo 1905 de 107 milímetros. Y vamos a comenzar inspeccionando este emplazamiento más pegado al mar, que contaba con su correspondiente túnel de acceso al polvorín. Y lo primero que llama la atención de esta galería es lo limpia que está. Además, hay algunos dibujos. Feliciano. Este se ve que le gustaban los caballos. Casto Hurtado Hurtado llegó a este polvorín el día 22 de noviembre de 1944. Es natural de Palenciana, provincia de Córdoba. Vive en la calle Manuel Lange, creo, número 5. ¡Qué chulo! Otra inscripción. Manuel no sé qué Barrero llegó a este polvorín el día 8 de noviembre de 1944. Mira qué caligrafía. Año 1945. Y un dibujito de lo que parece ser un militar. Está lleno de grafitis. ¡Qué chulo! Y aquí tendríamos el polvorín. Una pequeña estancia para almacenar munición. Más adelante tenemos la salida con una rampa bastante estrecha y otra estancia igual de pequeña. Esta batería estaba artillada con piezas Arisaka Meiji modelo 1905 de 107 milímetros, con una historia de lo más rocambolesca, de patente Krupp alemana. Fueron fabricadas en Japón, que les hizo una serie de modificaciones. Rusia adquirió unas unidades que posteriormente vendió al bando de la República, que las empleó durante la Guerra Civil Española. Concluida esta contienda, finalizaron su vida útil en esta batería. Y veamos el túnel de este segundo emplazamiento, que también sorprende por su limpieza y por tener grafitis de los reclutas. El respiradero lo tenemos aquí. Y parece sigue la misma disposición que el anterior polvorín. Una estancia aquí, a mano izquierda, pequeñita. Techo hormigón armado, como veis. Mira qué dibujito más chulo, parece un mapa. Hay otro con una caligrafía espectacular. Un barquito.
Y aquí tenemos la segunda estancia. Pequeñita e exactamente igual que la otra. Y por aquí se sale. Y aquí un dibujo muy chulo. Un militar, parece vestido de limpio. Y esta sería su novia o su mujer. Y veamos ahora el último emplazamiento, el que está más cerca de la carretera. A ver si tiene alguna peculiaridad. Bastante limpio. Siguen exactamente la misma distribución. Segunda estancia, exactamente igual. Y la rampa de salida o de entrada. Y si queréis saber más de estas baterías que hemos visto y de otras muchas más, os recomiendo el libro de mi amigo David Díaz. Os dejo más información en la descripción del vídeo. Pues nada amigos, después de este rato de urbex militar, vamos a disfrutar de estas playas impresionantes de aguas turquesas. Así que nada, buenos días a todos y si no nos volvemos a ver, buenas tardes y buenas noches. Feliz verano a todos, hasta luego. A darle like, adiós.